invitation. I hope you have your papers, because you out what of United States. What does that mean? What that mean? Yeah, what does that mean? It would be a lot of trouble. Oh, a lot of trouble, you think so? Why are you saying ICE for? Because they take care of illegal immigrants. Estas fueron las amenazas que recibió Lidia Lemus, una inmigrante salvadoreña de 32 años, quien asegura fue víctima de un ataque racista perpetrado por este hombre en la lavandería donde trabaja desde hace 5 años, en un pueblo que se encuentra aproximadamente a 2 horas y media en automóvil, al este de la ciudad de Nueva York. Ahora, estamos acá, fue precisamente en esta lavandería donde tú trabajas. ¿Qué tiempo tienes trabajando acá y qué tan frecuente veías tú que ocurría esto o no te había pasado antes? Sí, yo trabajo aquí ya por 5 años y estoy acá hace 18 años y nunca había pasado nada de racismo, nada de así. ¿Por qué crees tú que ha pasado esto ahora? Creo que por el presidente Donald Trump, porque él discrimina a los hispanos y desde que él ha estado presidente me ha pasado como 4 veces discriminación. Me han dicho regrésate para tu país, me han dicho que me van a llamar a migración, ICE. Lemus asegura que la frustración del hombre comenzó cuando le pidió que se retirara del lugar porque estaba tomando licor y eso estaba prohibido en la lavandería. Él estaba lavando aquí, en esta lavadora, y entonces él puso sus cervezas ahí, estaba tomando, y entonces arruinó hasta la máquina, y por eso se enojó él, y ya yo le iba a dar su dinero. Y ahí fue donde él me dijo, estate segura que tengas tus papeles, me dijo, porque voy a llamar a Migración, a ICE, para que se lleven a todos, dijo, todos los inmigrantes. La salvadoreña vive legalmente en Estados Unidos desde hace 18 años, bajo el estatus de protección temporal o TPS, por lo que las amenazas de llamar a ICE no le dieron miedo, pero sí la reacción racista que tenía el hombre, por lo que llamó a la policía. ¿Work here? Yeah. All right, step inside. He's even like racist to me. Okay, step inside. I'll be right in. Cuenta que al hombre le dieron una advertencia, lo que para ella no es suficiente. Desde entonces, todos los días mira con ansia las agujas del reloj para esperar el tiempo de regresar a su casa, pues teme que esto le ocurra de nuevo. Well, I think any kind of rude comment is no good. Este estadounidense que reside en el pueblo no apoya la inmigración ilegal y cree que las leyes deben ser mucho más duras. Sin embargo, dice que no apoya el racismo ni este tipo de ataques. That most, you know, Hispanic immigrants. Creo que muchos hispanos vienen a este país porque creen en el sueño americano. Quieren prosperidad, futuro para la familia, un buen trabajo. Esto que ocurrió es vergonzoso y discriminante para cualquier persona. Este tipo de situación no solo se presenta en las calles de Nueva York. Según la Comisión de Derechos Humanos de esta ciudad, en el sistema de transportación público, en el tren se han incrementado el número de ataques de acoso racial y discriminación durante el 2017 en un 480%. Reportando para Mundo Hispánico desde Nueva York, Carlos Moreno. Thank you.